6 meses después del primer encuentro, se vieron en el camarote de un buque fluvial. Vamos a romper ese mito que todos tienen, de que, ay, mi ex ya pasó página, ay, no, ya se olvidó de mí, ay, ¿qué voy a hacer? Quítense esas tonterías de la cabeza, miren esto, miren esto. Si yo agarro un libro y leo la página 320 y le doy la vuelta, y la 321, ¿sí? Pero acá atrás sigue estando la 320. Aquí siguen estando las letras, ¿sí? Aquí nadie pasa página, aquí nadie te olvida, aquí nadie, nadie, absolutamente nadie va a dejar de acordarse de ti para la noche a la mañana. Si una persona no quiere estar contigo, no quiere estar contigo y ya, se acabó. Los he dicho muchas veces, pero quítense eso de la cabezota que tienen de, ay, no, es que ya pasó página, ay, no, es que ya, que no sé qué, ya, déjense de cosas, hombre, de veras. Si no quiere estar contigo, ya, no le insistas, y si no quiere volver, pues no le insistas. Tarde o temprano le van a llegar los recuerdos, tarde o temprano le van a pasar las etapas del duelo, tarde o temprano. Se va a dar cuenta que a donde fue no es lo mismo que estar contigo. A lo mejor aquella persona es mejor, a lo mejor es peor. Tú no sabes lo que vaya a traer la vida. Ya, déjese de tonterías de que es que si se cortó el pelo, es que quiere decir que ya te olvidó para siempre. Y es que no, si se tumbó la barba, pues es que ya trae un nuevo amor. Y es que no, si se puso la camisa roja, es porque pues anda enamorado. Y que no, que si ya lo ves, que pasa con vos y que es que porque ya no piensa en ti. Tú no sabes lo que la otra persona trae en la mente. Tú no sabes. Tú no sabes lo que la otra persona trae en la caja torácica. Tú no sabes. Y diré, no es la caja torácica. Le digo caja torácica porque aquí está el corazón. El cora. Y no sabes lo que está pensando la otra persona, hombre. Déjate de tonterías. Tú ponte a vivir tu vida. Ponte las pilas, ponte a hacer ejercicio, ponte a correr, quítate esa ansiedad, ponte a brincar la cuerda, vete a pasear, vete al cine, vete a cenar, date el gusto de irte a sentar solo en un buen restaurancito o en un puestecito de tacos, échate unos taquitos de moronga, de tripa, de lo que tú quieras y disfruta mientras estás solo, porque es bien difícil estar pensando en una persona y verlo hacer su vida y tú no poder hacer tu vida. Y estar esperanzado a que esa persona regrese, estar esperanzado a que, a ver qué sucede, que los ángeles, las deidades, la Virgen Prieta de Cerro Chaparro me venga y me traiga noticias, que llegue un pajarito y me deje un recadito. No, eso no existe, eso no pasa, hombre. Y ya no se crean esas tonterías que les dicen en todos lados. Te voy a dar los 5 tips y los 40.753 mensajes o señales que te pueden decir si tu ex ya pasó página. Por favor, hombre, por favor. Tú sabes que una persona no te puede olvidar, porque lo estás viviendo en carne propia. Lo estás viviendo en carne propia. Así que déjate de tonterías, ponte las pilacas y órale, vámonos a seguir para adelante. Ahí te dejo este video. Nos vemos en el siguiente.